Difícil elección. Es hora de volver. ¿A quién quieres más en el mundo, Jimmy? A ti, papá. Siempre, Jimmy, prométemelo, siempre. Lo prometo. Así que volvimos. Le dijo a la policía dónde estaba. Dijo que quería que pasásemos un rato juntos. Que quería estar conmigo. Me llevaron a otro orfelinato y mandaron a papá de nuevo a la cárcel. Thank you.
podríamos habernos quedado allí más que solo esos 8 días. ¿Desea una adopción? Es increíble que quiera adoptar un chico. Esto puede parecerle algo absurdo, pero era importante para mí. Y luego, mientras caminaba por la calle... ¿Qué opina su mujer de ello? ¿Mi mujer? No estoy casado. Entiendo. ¿Hay que estar casado para adoptar un niño? No, pero es lo usual. Es lo usual. Pero no es... obligatorio. Ajá. Así es. ¿Quiere usted llevarse estos folletos? Pueden serle útiles. ¿Sus vecinos saben algo sobre el asunto? Creí que debía esperar hasta que todo estuviera más avanzado. ¿Le importa a usted lo que puedan pensar? Tendrán que saberlo. Si lo consigo, ellos también serán vecinos del niño. En una escala del 1 al 10, ¿cuál es su nivel de confianza como modelo masculino? ¿Perdón? ¿Es usted distante o afectuoso? ¿Se da cuenta de que por ser un hombre soltero le ofrecerán al chico más mayor, más difícil de adoptar y más desequilibrado emocionalmente? Muy bien. El departamento designará a una persona para que le evalúe en su propia casa. ¿Una persona? Yo probablemente. Estamos algo escasos de personal. Me llamo Graham John Holt. Soy soltero, tengo 42 años e intento adoptar a un chico de 10 años. Con este fin, me han pedido que escriba sobre mí mismo con la mayor sinceridad posible. Desde la muerte de mi madre, hace 18 meses, he sido el jefe de correos de la estafeta de este pueblo, en donde he vivido toda mi vida. El infarto que mi padre ya había sufrido se complicó con la depresión que siguió a la muerte de mi madre. Ella era de aquí. Mi padre provenía del norte. Era una pareja muy enamorada. Raramente habían pasado una noche separados. A las 7:45 le llevo el desayuno a papá. Normalmente intento darle conversación. En el hospital me recomendaron que así lo hiciera, que no tirara la toalla. Cuando hay alguien haciendo una llamada desde la cabina telefónica, le digo quién es y especulo sobre a quién pueda ir dirigida. Pero él nunca me contesta. ¿Copos de bike? A las 8:59 en punto, me sitúo detrás del cristal blindado del mostrador. Aunque hasta ahora nadie me ha apuntado con una pistola. Buenos días. Lynn, mi ayudante a tiempo parcial, vive en una caravana con sus 4 hijos. Llevas una bolsa de agua caliente debajo del abrigo, Elsie. Pues que tu marido sigue sin entender todavía lo del sexo sin consecuencias. Felicidad conyugal. ¿No te dan ganas de vomitar? Hola, Edward. ¿Cómo se siente hoy? ¿Necesita alguna cosa? ¿Quiere que le traiga algo? ¿Sabe al menos dónde está? No tengo idea. ¿Me equivoco al pensar que existe una cierta amargura entre los dos?
Depende de lo que usted entienda por una cierta, pero no estoy traumatizado por ello. Nah, es solo algo susceptible. Espero que la casa no esté siempre tan ordenada. ¿Podría verla con su aspecto habitual la próxima vez? No soy inspectora del Ministerio de Sanidad, ¿sabe? Recuerde que espera tener un niño de 10 años viviendo aquí. Por cierto, no soy tan joven como usted cree. No está permitido hacer este trabajo hasta haber alcanzado la madurez sexual. Lo que me recuerda que necesitará que le echen una mano. ¿Perdón? Gente que cuente con la aprobación del Consejo de Adopción. Me refiero a amigos. Si no tiene ninguno, búsqueselos. Y niños. Necesita experiencia con niños. Haga de canguro, vaya a clubs juveniles, a los Boy Scouts, etcétera, etcétera. Ajá. ¿Pero qué tenemos aquí? Era de mi madre. Lo usaba para las horquillas. ¿Ha tenido alguna novia? Elsie Bartlett. ¿Qué sucedió? Bueno, al parecer nunca encontrábamos nada que decirnos. Se casó con Champion, el gran semental. ¿Una chica con suerte? No, ese era su mote cuando estábamos en el colegio. Necesito saber cuál es la razón de que viva como un ermitaño. Me refiero a qué vida sexual ha llevado desde que tenía 15 años. Pues la normal, supongo. Un hombre de mi edad y circunstancias. ¿El vicio solitario? Si quiere llamarlo así. ¿Y por qué no sale un poco por ahí? La masturbación es tan poco sociable. Incluso yo, que no tengo un rato libre, me las arreglo para echar un polvo cada 15 días. Tengo que darte una noticia, si es que te interesa. Así que abrimos el libro de mi vida por la página de mi tercer año. Dame la noticia primero. ¿Quieres hablarme de esa página? Creí que estabas en contra del soborno. Abre el libro y mira esa página. Ya la miro. Bueno, creemos saber los nombres de tus abuelos maternos, es decir, de los padres de tu madre. Sé lo que significa maternos, por raro que te parezca. ¿Puedo cerrar el libro ya? No. Aún no me has dicho nada de esa página. ¿Qué diga qué? ¿Quieres que escriba sus nombres con unos cuantos puntos suspensivos? Solo dime lo que está escrito en esa página. ¡No quiero! No quieres enfrentarte al pasado porque sería admitir que ha sucedido. No estás preparado para iniciar una nueva vida con una nueva familia. ¿Y quién me lo va a impedir? Tú mismo. ¿Sabes lo que veo cuando te miro? No a un chico de 10 años. Veo a un niño de 6 que se ha meado en los pantalones y que está a punto de llorar. Para que todo el mundo diga, oh, qué lástima, pobrecito Jamie. ¿Cómo te has conseguido enterar de lo de mis abuelos? Por un nuevo asistente social que hay en la cárcel. Se las arregló para convencer a tu padre de que si estaba dispuesto a dar su aprobación a que fueras adoptado, no podía oponerse a que conocieras el apellido de tu madre. Que era Connolly. Mary Connolly. Su apellido de soltera. Oye, ¿sería posible que te dieras la vuelta y me concedieras el placer de mirar tus expresivos ojos un momento? ¿Quieres escribir su apellido en el libro de mi vida? Vamos. Este es un
dibujo. ¿Qué hice? De lo que me acuerdo, de la casa donde mis padres y yo vivíamos cuando yo nací. Tiene 5 ventanas en la fachada. Coged el almohadón. El almohadón significa concentración. Marjorie. ¿Sí? El almohadón significa concentración. Puedes conseguirlo. Decid vuestro nombre y tiradselo a alguien. Tina. Graham. Marjorie. Odio estas cosas. No te oigo, Janet. Los niños que vayáis a adoptar, es probable, digo probable, que hayan sido maltratados. Cuando estas sesiones hayan finalizado, todos vosotros habréis tenido la oportunidad de saber lo que eso significa. A veces uno se encuentra con un niño de 10 años que tiene un nivel de madurez de 1, de 2 o 3, porque puede que haya sido víctima de la práctica favorita de los servicios sociales, escurrir el bulto. Bien. En principio, sentís capaces de aceptar la idea de un niño emocionalmente inmaduro. Pero, ¿seréis capaces de manejar a un niño de 10 años y de apariencia normal que se caga en los pantalones y que un minuto después no puede parar de reírse? Empatía. Sentid lo que siente el niño. No debéis olvidar que la estabilidad resulta aterradora para algunos niños. Es como adentrarse en lo desconocido. Nunca lo han experimentado. Siempre nos abandona uno. De hecho, nos abandonaron 4. Ya, pero usted no. No se ha echado atrás. ¿Siguen gustándole los niños? Mucho. Aunque no sé si podré comerme uno. Han ido a buscarle. No espere demasiado. Si estás de acuerdo, me gustaría que vivieras conmigo y ocuparme de ti. Creo que ya es hora de que tengas una vida más fácil y más feliz. ¿Me comprendes? Podríamos considerarlo como una especie de sociedad. Yo quiero un hijo y tú necesitas uno. Me refiero a que tú necesitas a alguien, a una persona que se ocupe de ti. La sociedad solo funcionará si tú lo deseas, James. Disculpa. Thank you.
quieres más en el mundo, Jimmy. A ti, papá. Siempre, Jimmy, prométemelo. Siempre. Nunca lo olvides. Lo prometo. Estaba empezando a pensar que... ¿Cómo se dice? Que te las había aspirado. Pero no lo has hecho. Me parece que ya no quieres comer más, aunque... No has comido mucho. ¿Es porque estás tan... nervioso como yo? Entiendo. Creo que ya te he dicho lo fundamental. Yo te he escogido a ti, pero para que sea una asociación justa, yo tendría que ser la persona que tú escogieses. Confío en que te ocupes de mí cuando sea viejo y achacoso, y tú sabes que esa es la única razón por la que hago esto, ¿verdad? ¿Por qué has tardado tanto en el baño? ¿No te lo imaginas? Gracias. ¿Novios? ¿Lo somos? Es una amiga, señora Hawkins. No piense que con esa camisa limpia y esa cara de bueno engaña a nadie. Lo que debería hacer es tener compañía y disfrutar. Es lo natural. Hasta mañana, señora Hawkins. Sí, eso espero. Cuidado con el escalón. Oh, yo siempre tengo cuidado con los escalones, porque me caigo muy a menudo. Aún no se lo ha dicho a nadie. Cuando se vive en un pueblo no se cuentan las cosas enseguida. Un hombre precavido. Antes tengo que estar seguro de que va a pasar. No hay nada seguro en esta vida. Ahora mismo ni siquiera es un buen candidato para adoptar a mi canario. Hábleme de su infancia. Bueno. Tengo que hacer el balance. Es algo complicado, tengo que concentrarme. Esperaré. Tendré que tener paciencia. No hay mucho que contar. Tuve una infancia absolutamente higiénica. Me cambiaban de ropa interior cada 2 días. Déjeme a mí los comentarios sarcásticos. Solo los hechos. Sus padres. Enjuícielos como hijo. La verdad es que no recuerdo la primera vez que observé la forma en que se miraban. Miradas llenas de intimidad. Ni sus constantes caricias. No, no es que me ignoraran. Naturalmente a mí también me acariciaban. No creo que careciera de contacto físico. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cuándo le acariciaban? Cuando era necesario, cuando les apetecía. No con frecuencia. Y siendo adolescente, me parece que durante esa etapa en absoluto. Creo que fui una decepción para ellos. Incluso cuando salía a bailar los sábados por la noche. Se ha puesto los zapatos, ¿no? Solo son zapatos, papá. A nuestro lado es único. ¿Verdad que sí, Kelly? Siempre ha sido único. Deja que te mire. Romperá muchos corazones esta noche. Iba, pero no bailaba. Mis padres nunca comprendieron que para salir los sábados había que formar parte de algún grupo. O bien, formar pareja con alguien del sexo opuesto o tener amigos del mismo sexo. Al final ya ni entraba en las discotecas, hacía crucigramas en el coche. Y cuando volví a casa tenía que aguantar el interrogatorio. Hola, mamá. ¿Papá? ¿Has hablado con alguien? ¿Con alguna chica agradable? ¿Alguien a quien invites a tomar el té y presentarle a tus padres? ¿Te has divertido? Solo se es joven una vez. Cuando tenía más de 30 años, mis padres decidieron que se había pasado mi momento y me permitieron dejar de ir
al pueblo los sábados por la noche. ¿Y luego murió su madre? ¿No fue tan de repente? Tardó 5 años. Supongo que maduré durante esa época. Fue una madurez bastante tardía. Yo dispuse el funeral. Papá estaba totalmente ausente. Sus manos eran como 2 pájaros heridos que buscaban un lugar seguro donde descansar. De modo que yo ocupé su lugar. En la cocina y en la estafeta. Mamá y papá nunca parecieron distantes el uno del otro. Pero él y yo no estábamos unidos. Papá, por favor. Por favor. No. Tranquilízate. Estoy aquí. Es un álbum de recortes, ¿no? Pues se podría llamar así, pero por razones obvias, con cierta ayuda por nuestra parte, los niños confeccionan álbumes sobre sí mismos. Bueno, no. El mío es solo un álbum de fotos, no contiene nada más. ¿Quién sacó las fotos? La máquina tenía autodisparador. Mi padre la preparaba y luego se unía a nosotros. Esta tiene demasiada luz. Parecéis 3 fantasmas. Éramos una familia muy normal. Yo creo que hace falta cierta iniciativa para ser un fantasma. Puede que antes fueras normal, pero ya no. No hay muchos hombres solteros que quieran adoptar a alguien. ¿Siempre has vivido en la misma casa? Me temo que sí. ¿Fuiste siempre a la misma escuela? A 2 escuelas, la primaria y el instituto. Yo he ido a 6 escuelas. Pensaba que tuviste una beca para un colegio privado. Te dije que era normal. ¿Qué cosas hacías cuando tenías mi edad? Pues era bastante tímido, supongo. Mi vida no ha sido muy interesante. ¿Y esto te parece interesante? Me parece más perturbador que interesante. Así es como dicen que estoy yo, perturbado. ¿Y tú qué dices? Me gusta esta. Es de cuando tenías mi edad. Estás en la playa. Tienes aspecto de pasarlo muy bien. ¿Puedo verla? Estaba de vacaciones con mi padre. Fue la única vez que estuvimos juntos los dos solos, realmente. La única vez que estuvimos unidos. Lo siento. Había olvidado esa foto. Lo lamento. Nos reímos mucho durante esa semana. Supongo que era la sensación de estar haciendo algo secreto, de vivir una travesura. Me sentí importante, casi necesitado. Escucha. Es el Mar Caribe.
Nos la llevaremos a casa para recordar lo mucho que nos hemos divertido. Fue la mejor semana de mi vida. Nunca he sido tan feliz. Lloré. Eso he oído. ¿No suele llamar antes de venir de visita? Unas veces sí, y otras veces no. Me gusta sorprender a la gente. No tiene sentido que venga. ¿Por qué? Ya se lo he dicho. Lloré delante del niño que esperaba adoptar y de su... ¿Cómo se llama? De su asistente social. Es lo mejor que podía haber hecho. Ahora están los dos encantados con usted, y antes le aseguro que no. Prepárese para una visita de fin de semana. Me han sugerido que te interne en una residencia. Dicen que tengo razón respecto a lo que sientes hacia mí. Que todavía puedes sentir emociones, y eso no lo sé, papá. La verdad es que no lo sé. Pero si puedes... Si puedes sentirte obligado hacia mí, debe ser muy doloroso para ti. La verdad es que no estoy seguro de nada. Ojalá tuvieras algún modo de darme tu opinión. Te traeré el desayuno. Podemos hablar. Su padre ha tenido otro infarto y está en el hospital. Tu primera visita tendrá que retrasarse un par de semanas. Pero hemos parado. Ya hemos llegado. ¿Tienes miedo? Piensa lo que quieras. Ya he estado aquí antes. Lo sé. Pero esto es importante, James. Y creo que es lo que él desea. Te está esperando. Baja del coche. Vendré a recogerte a las 5. Hola. Hola. Primero echaremos un vistazo por aquí para que te familiarices con todo. Ahí dentro está mi casa. Y en este lado... Está la estafeta. Adiós. Hola, señora George. Hola. Gracias. Esta es Lynn. Mi ayudante Lynn James. Hola. Ahora entremos en la casa. No es muy grande. El cuarto de estar. Hoy tomaremos el té aquí. Aunque yo suelo hacerlo en la cocina. El cuarto de estar, como te he dicho. Y la cocina. Donde pasaremos bastante tiempo. Vamos arriba, puede que encontremos algo que te interese.
Cuidado con los escalones. Este es tu cuarto. ¿Dónde está tu padre? Su estado empeoró y hubo que llevarle donde le dieran la adecuada atención médica. ¿O un hospital? Sí, un hospital, sí. ¿Ha ido allí por culpa mía? ¿Me hubieran permitido venir si no hubiera sido internado? Es posible que no. Aunque el número de hombres solteros que desean adoptar un hijo puede contarse con los dedos de un pie. Solo tienes que mirarme para comprender lo desesperados que tienen que estar. Me he pasado, ¿verdad? A esto le llaman la luna de miel. ¿Sombreros de papel? No. Tienes razón. ¿Has pensado cómo te gustaría llamarme? Creo que Graham sería lo mejor, si a ti te parece bien. Creo que hay alguna posibilidad. Sí, gracias. Corriendo por el jardín como si fuera un osito. Un pasito, dos pasitos, y aquí te hago cosquillitas. ¡Es culpa tuya! ¿Cuándo le ves? ¿Cuándo pasas un rato con él? Estoy con él todo el tiempo que puedo. ¡Que es casi nunca! ¡Y es tu hijo! Maureen, soy Graham Holt. Bueno, James ha preferido quedarse en el coche. Hemos tenido una discusión. Creo que no quiere que meta las narices en su pasado, incluso bajo su supervisión. La supervisión que ahora rechaza quedándose en el coche. Siempre resulta difícil saber qué es lo mejor. Siempre. ¿Era su asistente social? Su madre de moda. ¿Habla alguna vez de su madre? No, y me han advertido que aún no le pregunte por ella. No lo haga nunca, siga mi consejo. ¿Le han hablado del día que tuve que sujetarle mientras chillaba como un loco? Me escupí y me mordía. Si hubiera estado maquillada, se habría envenenado. ¿Le han hablado de sus continuas huidas? Siempre se ocultaba en agujeros oscuros. Ha intentado suicidarse 2 veces. Sí, me han dado todos los detalles. Dígale que me duele que no quisiera bajar del coche después de todo lo que pasamos.
Si le permite que ocupe el papel de su verdadero padre, debe ser usted especial. Continúa en la cárcel, supongo. Sí, antes de que la adopción sea definitiva, iremos a verle. ¿Y de quién ha sido la idea? Pues, de James. Eso pensé. Pero la asistente social... ¿Y cuántos años tiene ella? ¿14? Está siendo utilizado por un chico que lo único que quiere es ver otra vez a su padre. Nunca conseguirá adoptarle, lo cual será mejor para usted. En cuanto ellos dos vuelvan a verse, usted será rechazado. ¿Cómo es que Maureen te gustaba cuando a ti las mujeres no suelen gustarte? Creo que es un poco torpe. ¿Perdón? Lesbiana, bollera. ¿No vestía como un hombre y tenía aspecto de no haber dormido en una semana? No, estaba un poco desarreglada, pero... ¿Ves cómo tengo razón? No es una verdadera mujer. ¿Y en qué consiste para ti una verdadera mujer? ¡Déjame salir! ¡Tetas, lazos, sedas y maquillaje que huele mal! ¡En piernas que se abren cuando las tocas con la mano! ¡Déjame! ¡Suéltame! Podías haber apagado la radio si es que te molestaba. A mí no me molestaba, es tu radio. Mira. Ya te advirtieron lo que significaba ser un padre adoptivo. Supongo que necesito ayuda. ¿Y quién no? Ustedes muy amables. Iba a hacerlo yo mismo. Estas flores fueron muy elogiadas en la fiesta de la cosecha. Geranios, crisantemos, margaritas. Así está mejor. Un momento, por favor. Ya me han dado 3 opiniones sobre lo que debería hacer con ese chico. Creo que pondré un buzón de sugerencias. ¿Qué opiniones? Ninguna de ellas incluye la adopción, desde luego. ¿Dónde está ahora? Sigue en su cuarto. Dios mío. ¿Y ahora qué hace?
Dijo que tenía la dirección de sus abuelos. Sí, pero no puedo dársela. No quieren darse a conocer. Dijo que debería conocer a todas las personas que aparecen en el libro de su vida. A todas cuantas accedan a verle. Necesito saber. Y él también necesita saber. Y yo necesito poder hablarle de ellos. Está madurando, ¿verdad? No lo olvides. Es tu bisabuelo. Y no sabe que venimos. Ese debe ser él. Será mejor que hable yo primero. Luego te avisaré. Se quedaba con nosotros muy a menudo cuando era pequeña. Nunca vi a tu padre. Solo a ti. Una vez. Oh, eres igualito que ella. Escribía regularmente. Nunca se olvidaba. Yo también le escribía. Hasta que... de repente ya nadie la conocía en esa dirección. Estábamos muy unidos. Siempre lo estuvimos. Y cuando... dejó de escribir, lo pasé muy mal. Y le eché la culpa a ella. Creía que no quería que le molestara. Hay cosas suyas, fotos y demás en una caja en ese escritorio. Puedes mirarlas si quieres. Llévate lo que quieras. Ve a ver cómo se encuentra. Para John, prometo que siempre te amaré. ¿Quieres poner la radio? ¿Estás bien? Vemos a tu padre el próximo fin de semana. Como quieras. Podría tener otro infarto en cualquier momento. Es poco probable que le permitan volver a casa. Lo siento, no son buenas noticias. ¿No parece que se sienta mal con nosotros? No, aunque resulta difícil saberlo, pero parece encontrarse como en casa. Tanto de menos.
Quiero una tienda, un saco de dormir individual y otro doble. Y cacharros para cocinar. ¿Hacen descuento por pagar al contador? Mi tía Robin se iba de camping a menudo. Hasta que su hernia hizo que le resultara muy doloroso clavar piquetas. Ya va siendo hora de que sea algo más autoritario. Yo no voy a estar siempre haciéndole de niñera, ¿sabe? Iré a ver lo que está comprando. Oiga, si le olvida hacernos, no olvide que deshacerlos es mucho más difícil. Está estupenda. Métete. Estás helado. No es cierto. ¿No quieres meterte? No, no quiero. ¿Por qué? ¿Por qué Porque no? Ya estoy helado. Pero bueno, cobardica. Estoy helado solo de mirarte. Pues yo no. ¿Seguro? Sí. Creí que estarías enfadado conmigo. Porque me hice aquel jaleo con la tienda. Siempre he sido muy patoso. Todo el mundo debe aprender. Si no le das la vuelta a esa salchicha, estará cruda por un lado y quemada por el otro. Siempre había pensado que los que dormían en tiendas de campaña eran raros. Gente extraña, como Boy Scouts o hippies trasnochados. Deberías aprender técnicas de supervivencia. Todo tipo de cosas. A comer gusanos si hace falta. No. ¿En serio? Luego aprendes a ver de noche y así no es necesario pararse. Pareces saber mucho de eso. Tuve un buen maestro. Hay un hoyo en el fondo del mar. Hay un hoyo en el fondo del mar. Hay un hoyo, hay un hoyo. Hay un hoyo en el fondo del mar. Si hubieras esperado, podríamos haber ido todos juntos. Eran sus vacaciones escolares. Tenía que hacer algo con él. Tenerlo toda una semana conmigo no ha sido muy divertido. La habitación era horrible, la comida espantosa. ¿Y sabes lo que cuesta tenerle entretenido? ¿Tienes frío? Has hablado mientras dormías. ¿Y qué es lo que he dicho? Nada con sentido. Solo palabras. ¿Qué te ha pasado? Me di con una rama.
¿Te duele mucho? Casi te daña el ojo. Has debido darte un buen golpe. Ve a por el botiquín a la tienda y ponte un poco de mercromina. Prefiero que la beses, por favor. Va. Hazlo de verdad. ¿Y cómo es de verdad? Más fuerte y más tiempo. Tiene que ser un beso largo para que se me cure de verdad. Así está mejor. ¿Tú me quieres? Sí, muchísimo. Más de lo que me conviene, supongo. Me ponías a prueba. Pongo a prueba a la gente a veces. Alondra canta así. ¿Dónde está el pueblo? ¿El pueblo? Detrás de esa colina. ¿Sabías que la luna se aleja de la Tierra aproximadamente 30 centímetros cada 20 años? ¿Acaso la he ofendido? Hermano mayor Eddie, sobre tu interés por los niños. No lo digas en plural, tío Tarpin. Solo es uno y cuando Jamie apareció, papá ya había sufrido su primer infarto, así que no sé su opinión. Parece que está de mal humor. Dudo que incluso un kilo de caramelos pudiera hacerle sonreír. Jamie quería conocerte, quería conocer a toda mi familia. ¿Es eso cierto? Siento no haber podido asistir al funeral de tu madre. Estaba enfermo. Ella y tú no os llevabais bien. No podía soportarla. ¿Por qué no? Oh. ¡Habla! Y no solo habla, también hace preguntas impertinentes. A mí me parece una pregunta razonable. Esa actitud melosa que había entre los dos me sacaba de quicio. Era una pareja muy enamorada y lo demostraba. Es decir, ella le convenció de que se desmoronaría si él se alejaba de ella, incluso caería al extremo del jardín a mear. ¿Suele llorar? De momento no. Qué pena. Me gusta ver a los niños pequeños llorar. Fue lo que me hizo no dejar el colegio. Tu abuela me acompañaba hasta la verja los lunes con el dinero del almuerzo y me decía: a ver con cuántos te metes hoy. Y no llegues tarde a casa. ¿No sería mejor perdonarle antes de que se muera y sea demasiado tarde? Siempre pensé que había salido tu madre, aunque no acerté al juzgarla. No era ella la que no quería tener hijos. Era tu padre. No era capaz de rematar la faena. Creo que era una secuela de la guerra. Esa es la razón por la que siempre fue algo frío contigo. Hay un tronco en un hoyo en el fondo del mar. Hay un tronco en un hoyo en el fondo.
Hay un tronco, hay un tronco, hay un tronco en el fondo del mar. Hay una rama en un tronco en el fondo del mar. Voy a montar un rato en bici, ¿de acuerdo? No tardes, voy a preparar el té. Sea suerte. Se refiere a ti como Jimmy Craig, que no te gustaba ese nombre. Supongo que querrás leerla en privado. Puede que tengas razón. ¿Por qué no leerla en tu cuarto? Bernard me dijo que debería estar contigo cuando la leyeras. Sé que es privada, pero si te disgustas, quiero estar a tu lado. Déjame pasar, por favor. Thank you.
Querido Jimmy, me han dicho que hay alguien que desea adoptarte. Que confían en ese hombre y que pareces llevarte bien con él. En otras circunstancias, Jimmy, hijo mío, estaríamos juntos. Nadie me impediría ser tu padre. Nunca muestres debilidad, Jimmy. La gente lo notaría y se aprovecharía de ti. Luego desaparecerían. Por favor, Jimmy, tienes que comprender que nada de cuanto ha sucedido es culpa tuya. No eres el culpable, Jimmy. Por favor, recuérdalo. Yo soy quien ha fallado en su deber más sagrado, el de ser un buen padre. Algún día, cuando seas lo suficientemente mayor para comprender lo que es el perdón, necesitaré todo el que puedas concederme. Te quiero muchísimo. Siempre, Jimmy, prométemelo, siempre. Tu padre. Tienes que volver a casa, es tarde. ¡Vamos dentro! ¡No puedes quedarte aquí toda la noche! ¡Suéltame! ¡Suelta! La cólera me asusta. Es una enfermedad y no hace falta adivinar quién me la ha contagiado. Celos debilitan a las personas, hacen que se comporten cruelmente. Pero no puedo dejar que todo se venga abajo solo porque tu padre te haya... Si te digo que entiendo lo que sientes, serían solo palabras porque no lo sé. No he leído tu carta, no sé lo que contiene, pero quiero comprender lo que sientes. Quiero desesperadamente saber lo que piensas mientras estás ahí de pie mirándome. Es lo único que puedo decirte, a no ser que hables conmigo, que me digas algo, que compartas conmigo. No lo sé. Comida, si tienes hambre, yo puedo hacerte un sándwich, debes estar hambriento. Tengo un padre. Y el que esté en la cárcel no convierte a nadie más en mi padre. Su carta no dice nada de ir a verle a la cárcel. Tú no puedes adoptarme si no le veo primero, lo sabes, ¿verdad? Sí, tenía claro que formaba parte del trato que estabas dispuesto a hacer. Lo único que te importa de la adopción es el hecho de poder ver a tu padre. ¿Estás seguro de que quieres que la lea? ¿No sería mejor esperar y que la pensaras un poco? Creo que es justo que comprendas por qué nunca podrás ocupar su puesto. Los niños están baratitos, los niños pequeñitos, más baratos.
Si quieres la mantequilla, ¿por qué no la pides? Ya es suficiente. Vete a tu cuarto. No quiere mirarme, ni hablarme. Si le digo que dé las gracias, lo hace mirando al techo o a la chimenea. Lleva así 3 semanas. No sé por qué continúa viniendo. Todos los días espero una llamada del orfelinato diciéndome que no quiere seguir adelante con la adopción. ¿Y tú sí quieres seguir? Supongo que sí, de lo contrario, hubiera suspendido los trámites. Pero no estás seguro. Bueno, todo estaba bien hasta que llegó la carta. ¿Qué decía la que te envió a ti? Nada. ¿Y la que recibió James? Ah, todo. Era muy justa, muy sincera, muy cariñosa y tremendamente conmovedora. Contesta tú. ¿Oficina de correos de Pile? Dígame. Es del hospital. Mi padre murió el jueves por la mañana. No creo que te divierta mi compañía. No estaba seguro de si debía pedirte que no vinieras este fin de semana. Ya debía haberlo hecho. Sí. Se te pasará, te lo prometo. No tardará mucho. Oh.
Siempre fui una decepción para él. Yo no lo creo. Nunca supe lo que en realidad quería de mí. ¿Hubo alguna vez alguna? Depende de lo que quieras decir con alguna vez. ¿Alguna vez has amado a alguien? Lo sé. Tal vez. Hola. No sé bien lo que fue, pero ella no estaba a mi alcance. Nunca hubiera funcionado. Duérmete ahora. Yo seguiré a tu lado. El que la adopción se lleve a cabo no depende de mí. Pero por de pronto James va a cumplir 11 años y tendrá que cambiar de colegio. Si usted le adopta, irá a su escuela local. Es absurdo que comience el curso dos veces. Así que, mientras tanto, vamos a recomendar que usted acoja a James en casa con miras a adoptarle. ¿Lo que significa? Que se va a vivir con usted. Oh. La guerra bacteriológica. Por eso perdieron los conservadores. Se llamaba Jeremy Anthrax. No quisiera interrumpirles. Estoy segura de que tienen mucho de qué hablar. ¿Quién iba a votar a alguien que se llama como un forúnculo? Es que tengo un poco de prisa. ¿Quiere su ropa del tinte? Creí haberle dicho que no la traerían hasta el jueves. Por favor, no se disculpe. Está bien. Cuando una está acostumbrada a que los servicios funcionen. Pensaba mirar las lanas. Pero al parecer hoy todos tienen prisa. Ah, Lizzie, mire las lanas. No, no quiero ser un estorbo. Ya volveré mañana. Lizzie. No, ahora no tienes tiempo. Tintorería. Llamar tintorería. Enseguida la atiendo. Soy el padre de Jimmy. Será mejor que entremos en casa. ¿Le han soltado antes? Solo para tener que firmar un certificado menos de defunción. ¿Dónde está Jimmy? Está en el colegio. Volverá a las 4:30. Está bien, ¿verdad? Muy bien. Solo lleva en el colegio un mes. He intentado pensar en la forma de poder verle sin que él me vea a mí. No. Disculpe. No me parece lo mejor. ¿Qué es lo que... ¿qué le sucede? Tengo el SIDA. ¿Te importaría esperar aquí hasta la hora de comer? Tengo que atender la tienda. Me
las he arreglado para que Jimmy pensara que he estado en la cárcel desde entonces. ¿Se ha escondido en el bosque? Sí, he entrado y salido 3 veces de la cárcel. Puede suponerlo. Delitos menores, robo, hurto de coches, tráfico de drogas, ya sabe, cosas de ese tipo. Me hubiera gustado verle, pero pensé que era más justo no hacerlo. Él creía que era usted un soldado mercenario. Probablemente quiera saber cuánto tiempo me queda. 4 o 5 meses. Si pudiera quedarme en alguna parte, a las afueras del pueblo. Y dentro de un año, cuando alguien tenga que decirle que ha muerto. Si pensara que es usted tan egoísta, le contaría la verdad. Le diría que podía haber venido a verle cuando salió de la cárcel, pero que no lo hizo. Y querría que le reconociese. Iría a buscarle y le diría, ese es tu padre. ¿Qué sensación le produce tener todos los triunfos? Bien. Esto es lo que vamos a hacer. Se quedará a vivir aquí. Le diremos a Jamie la enfermedad que tiene y cuál es su nombre. Que tiene derecho a saberlo. Y que a su padre le quedan solo unos meses de vida. El pueblo no tiene por qué enterarse, aunque pueden averiguarlo. Solo el médico tiene que saberlo. Y el juramento hipocrático le cerrará la boca. ¿Es usted siempre así? No, jamás he sido una persona dominante. Abajo, chicos. Pareces tan pensativo como una gallina estreñida. Pues alégrate, porque tengo la solución. Nos vamos de acampada este fin de semana. Será fantástico. ¿Este fin de semana, no? ¿Por qué no? Tenemos visita. Nunca tenemos visitas. Última vez que te vi, te dije que la próxima vez sería para siempre. No hay nada para siempre para ti y para mí. He venido a verte para asegurarme de que estabas bien. Eres un orgullo para mí, Jimmy. Ya casi eres un hombre. Graham cree que debo ser sincero acerca de mi enfermedad. Dice que deberíamos pasar los próximos meses juntos, los últimos meses, para volver a conocernos de nuevo. No tengas miedo. No tengas miedo, Jimmy. Dios mío. Por favor, dime que no estás asustado, Jimmy, por favor. Lo siento tanto. Lo siento, lo siento. Jimmy. Jimmy. Jimmy.
Solo tiene que darle un poco más de tiempo, Jack. Lo único que necesita es tiempo. Tienes que ser un niño bueno para que podamos jugar a nuestro juego. Escóndete ahí dentro, cariño. Escóndete ahí dentro. Espera, espera, no te apresures, ten calma. Sé en dónde te escondes. No tener nada. No sentir nada. No ser nada. No dar resultado, yo lo intenté. ¿Por qué a él? Y no a mí. Podemos empezar desde el principio y podemos ir de bueno a mejor. Todo es posible, Jamie, excepto no sentir nada. Eso nunca es posible.
No aceptaré ser solo un sustituto, ¿sabes? Si vamos a seguir adelante, tendrá que ser como padre e hijo. Tómalo o déjalo. Depende de ti.